Hola, ¿qué tal? Buenos días. Habla Sergio. Y nos puedes presentar. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Mónica. Hola, nosotros somos parte de Escuela Promesa, un programa de educación ambiental en escuelas de la Ciudad de México. Agradecemos el apoyo que nos da la Dirección General de Educación Secundaria Técnica de la Ciudad de México. Gracias por darnos este espacio. Y bueno, el día de hoy quisimos aprovecharlo un poco para platicar no solamente sobre nosotros, sino ciertas problemáticas que vemos. Algunas de ellas las iremos platicando justo con Moni. Moni, ¿quieres contarnos un poquito qué es lo que haces? Claro, Sergio. Bueno, yo me dedico a proporcionar educación ambiental en diferentes escuelas y pues hemos tenido bastantes experiencias con todas esas escuelas que ya nos conocen y hoy me gustaría abordar un poquito qué es lo que hemos encontrado con ustedes. Súper bien. Oye, quiero empezar todo esto preguntándote un poquito. Acaba de pasar el Buen Fin. Muchas personas quizá ahorraron, otras cuantas se gastaron su quincena porque era... pues acaba de pasar técnicamente. Y bueno, eso trajo quizá alguna problemática que no nos preguntamos mucho, pero me gustaría preguntarte, ¿qué pasó? ¿Te compraste algo? Yo he de decirte que no fui con la intención de comprarme nada, sin embargo, sí tuve la oportunidad, entre comillas, okay, de visitar un centro comercial y pues la gente enloquece. Okay. Enloquece con las rebajas, enloquece con lo que se puede comprar porque le dieron su dinerito. Incluso yo también me di a la tarea de preguntarle a algunos de los chicos que abordamos en las escuelas cómo les había ido y pues la misma experiencia. Yo no compré nada, pero pues sí. No, para nada. Solo fue la cuestión de es tanta la gente y en verdad te pones a pensar si lo necesitas. Yo le preguntaba mucho a estos chicos, oye, ¿qué compraste, no? Cuéntame. Uh-huh. Y me hablaban como de jeans, de muebles, chamarras. Y yo, ah, ok, y seguro las necesitabas, ¿no? No, para nada, ¿no? Medio me gustó, más bien era la respuesta, pero... Ajá. Y justo les hablaba a los chicos de para ti qué es el consumo, ¿no? Y okay, pues me hablaban mucho de consumo de alimentos. No sé por qué se van hacia la parte de alimentos. Ok. Pues no, implica un montón de cosas, ¿no? Y el Buen Fin en verdad es un claro ejemplo porque rebajan muebles, ropa. No sé si en las tiendas de alimentos también hubo este tipo de ofertas. ¿Ves? Ajá. Okay. Me llama la atención un poquito esto que acabas de comentar. Qué curioso pensar que identificamos el consumo solamente como esos alimentos que estoy llevando a la boca, ¿no? ¿Qué pasa del otro lado? ¿Por qué crees que no visualizamos desde el hecho de comprar unos jeans, una playera, una televisión o lo que haya comprado? ¿Por qué crees que no lo visualizamos como parte del consumo? Yo creo que el ritmo de vida que llevamos actualmente nos hace dejar de ver ciertas cosas, ¿no? El adquirir se ha vuelto pues casi como respirar. Entonces no somos conscientes ni de cuando compramos ni de qué es lo que estamos desechando al comprar algún producto. En cambio con los alimentos pues sabes que me encanta la pizza de X o Y lugar o no sé, creo que lo sientes un poco más conectado contigo. Okay. Creo que podría ser eso porque sí, pues me encuentro en los chicos esta situación de, pues sí, compré, pero se me olvida y ahí queda y podemos adquirir tanto actualmente que se nos olvida, ¿no? Yo creo que si te pusieras a hacer una lista de todo lo que compraste en el año, te impactas. Claro, de pronto pienso que hemos vuelto tan cotidiano el asunto de comprar cosas, de consumir cosas, tan cotidiano que lo hemos normalizado y no lo identificamos a la par, ¿no? Pienso, algunos, por ejemplo, les dan mesada y la mesada se les va en algo. Algunos otros obtenemos sueldos, claro, y los sueldos también se desaparecen, curiosamente. Y bueno, estamos en un momento donde justo nos gusta mucho comprar, nos gusta consumir. A todo esto, Mon, te pregunto un poquito, en las escuelas, ¿cuál sería tu participación en este punto específico? Pues, estamos impactando de varias formas. Okay. Mi papel dentro de las escuelas es generar una conciencia
Ok. Bueno, y con todo esto que me dices, el acercamiento que tienes a los papás, a los profesores, a los alumnos, ¿cuál es tu objetivo estando ahí? Pues mi objetivo es impactarlos. Impactarlos respecto a diversas problemáticas ambientales. Habrá meses que nos dedicamos al consumo, por ejemplo. Estos meses para mí se me hace relevante, pues sí, dejarles algo sobre qué es lo que van a consumir, si realmente quieren consumir algo, ya sea Buen Fin, diciembre. Pero siempre es tratar de generar un impacto en ellos. ¿Y es fácil? ¿Cómo te ha resultado este trabajo? El trabajo en general me parece muy gratificante, pero no ha sido fácil llegar a las personas que queremos llegar, ¿no? Podemos llegar a, no sé, un grupo de personas, pero ya que estás inmerso en esto, quieres llegar a toda la población y a veces te frustra un poco que no puedas hacerlo, ¿no? Y sí, hay varias dificultades dentro de esto. Ok. Supongo, claro, que el hecho de adquirir conciencia no es un proceso fácil, no es algo que logremos generar de la noche a la mañana, que ya fuiste tú a platicar con ellos y de pronto, ¡fum!, ya al otro día ya no consumen nada, ¿no? Sí, no, no es varita mágica tampoco lo que hacemos, ojalá fuera de esa manera, pero no, es todo un proceso en el que tienes que ir, sensibilizar a las personas, después proporcionarles información, ya que lo proporcionaste, estar reforzando constantemente lo que les proporcionaste. Nosotros pues nos encaminamos a el tema de residuos, pero bueno, tratamos de abordar varias temáticas a lo largo del, pues, del año, de siempre. Y pues sí, te encuentras con la parte en la que, oye, ya se me olvidó, ¿y qué era esto? ¿Y por qué lo hacía? No, no es que de pronto puedan depositar algo tan sencillo como, ok, hoy es mi lunch y deposito los residuos donde van. Eso es algo muy complicado de lograr. Fíjate que estamos hablando justo de consumo y llegas a la parte de los residuos. Uh-huh. De pronto las personas no visualizamos que son dos temas que se encuentran siempre unidos, ¿no? Al final, esto que yo estoy comprando, que en algún momento no voy a querer por, ya sea obsolescencia programada, porque ya me gustó un nuevo celular y lo compro, al final va a parar a un sitio. ¿Quieres hablarnos un poquito de qué pasa con los residuos? Ok, este tema pues es de los temas que creo a la mayoría no le llaman tanto la atención, porque no nos gusta pensar que dejamos un montón de residuos a nuestro paso, ¿no? Diario. La Ciudad de México produce alrededor de 45 mil toneladas de basura diarias, y cada uno de nosotros es responsable de un kilo y medio, dos, dependiendo de tu consumo, pero va de kilo y medio a dos kilos los que produces diariamente. Entonces, si tú te pones a pensar en que diario estás generando cierta cantidad de basura y que al día esa basura ayuda a esas 45 mil toneladas y van a destinarse, esperemos, a un relleno sanitario y no sea a un espacio verde, por ejemplo, pues es una problemática muy fuerte y no la vemos. Yo todavía sigo encontrando personas que no, pues no existe tal cosa como un tiradero, porque efectivamente no lo vemos, ¿no? No es como que salgas de aquí y puedas ir a, voy a ver el tiradero, ¿cómo va? Sí, no podemos visualizarlo, ¿no? Ahorita las redes, pues me he encontrado también con ese factor. Nos permiten ver, no han hecho un video o un meme de un tiradero, pero sí, por ejemplo, de las islas de basura. Me encuentro con la parte en la que los chicos dicen, mira, esta es una isla de basura, y les parece un suceso gravísimo que no lo pueden ver directamente, pero sí a través de las redes. Y también me encuentro con aquellos que, por estar en redes, creen que no es real. Y es un hecho bien interesante. Claro, me imagino como eso que estoy viendo en la pantalla, dado que no sucede en mi entorno, no me sucede a mí directamente, no me afecta a mí directamente, entonces no creo que es parte de eso. Justo, eso es lo que me encuentro. Como si fueran las películas, con los efectos super avanzados, el Photoshop, etcétera. Y no lo visualizas como algo que pertenece a tu entorno. Wow, qué difícil pensar. Bueno, desde hace un ratito te quería decir, me llamó mucho la atención una palabra que dijiste, no nos hacemos responsables. O sea que no solamente con el hecho de tirar la basura donde tiene que ir, no estoy cubriendo mi responsabilidad.
Pues en primera yo encuentro que no somos responsables al tirar nuestra basura. Y efectivamente no solo con tirarla ya hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Todo empieza de lo que iniciábamos hablando, ¿no? El consumo. Si yo consumo demasiado, produzco demasiados residuos. Entonces, pues también va el pensar un poquito antes de consumir, si realmente lo necesitas, si no lo necesitas. Me encanta, soy comprador compulsivo, pues bajarle un poquito a eso. Y yo creo que es una cuestión de hábitos totalmente. Y sí se puede trabajar en eso, pero pues nos cuesta trabajo. Si yo quisiera hacer, además de, claro, disminuir mi consumo, ¿cómo yo, consumidor, que estoy generando un residuo, cómo puedo ser más responsable con eso? Ya generaste un residuo y existen muchísimas maneras de, pues, hacer algo con ese residuo. Lo puedes reutilizar, hacer una maceta. Ahorita hay varios artistas que se dedican a hacer esculturas, por ejemplo, no con los residuos que ellos generaron, sino rescatando todo lo que encuentran de residuos plásticos. No tengo muy claro si solo son plásticos o otro tipo de residuos, pero ahorita la problemática de los plásticos, pues, ha incrementado considerablemente. Entonces, pues hay varios artistas dedicados a la reutilización de esto. Ahora, en pequeña escala, yo, Moni, puedo llegar a mi casa y decir, bueno, ya consumí mi botella de PET, ahora la voy a guardar, almacenar, para que yo la pueda llevar a reciclar. No es lo más ideal que yo compre un montón de botellas, pero si ya lo hice, puedo reciclarla. No solo depositarla en el contenedor, porque a veces nosotros creemos que todo, pues ya lo tiré y ya desaparece en nuestra vida, pero no es así. Tiene un tiempo de vida largo en el planeta. Y pues no, si yo me pongo a pensar en todo lo que consumí de niña, por ejemplo, mis juguetes, seguramente todo eso todavía existe en alguna parte del planeta. Sí, veía hace un tiempito una imagen muy impresionante, no sé si la viste tú. Era una imagen de un yogur, Yoplait era la marca. Bueno, era muy interesante porque este Yoplait era de los años 60, lo encontraron en el mar hace menos de un año. Sí, creo que sé a qué te refieres. De hecho, creo que tenía algo como conmemoración a las Olimpiadas, una cosa así, ¿no? Sí, bueno, pues justo a eso me refiero, ¿no? Estamos totalmente desconectados, creemos que, como decías, ya lo tiré, ya hice lo que debía. No, porque ahí no termina, ¿no? Ese producto, ese residuo tiene un tiempo de vida larguísimo. Y ya ni siquiera nos acordamos de qué fue lo que tiramos. Entonces podemos reutilizar, podemos también guardar para nosotros, reciclarlo. Hay muchísimas recicladoras, programas como el nuestro que se dedican a la parte de, pues, acercarse con empresas que son ambientalmente responsables y pues se encargan de estos residuos. Okay. Cuéntame un poquito, pero me gustaría en este momento invitar a las personas a que hagan esto. ¿Qué recomendaciones puedes hacerles para que reciclen, por ejemplo, lo que están generando en casa? En primera, pues fijarnos qué es lo que estamos generando, ¿no? Va desde residuos orgánicos, plásticos, latas, papel. Yo al inicio pues empecé a realizar este ejercicio de guardar lo que consumía, ¿no? Y decía, no, casi no produzco nada. De hecho, suelo escuchar muchísimo en las escuelas que no, yo no participo porque no produzco ningún residuo, nada. Pero en realidad sí, ¿no? Desde el rollito de papel, la cajita de la pasta de dientes, la caja del cereal. Si son niños, se comen 2 cajas de cereal a la semana, Sí, las botellitas de PET, que hoy se me olvidó mi termo, entonces me compro una botella. Mi recomendación para ellos es, observa qué es lo que estás consumiendo. Si vas a consumir algo, pues trata de que sea algo que puedas tú reutilizar o reciclar. Ok, ya lo consumiste, ahora pues ayuda a tu planeta guardándolo y llevándolo a lugares que se responsabilicen de eso. Yo empecé por papel, cartón, botellas y después descubrí que mi mamá utilizaba un montón de latas, ¿no? Latas de frijoles, de chiles, de... No consumimos tanto refrescos, que son estas latas de aluminio, pero sí consume chatarra, que es como nosotros le denominamos. Las de chiles, atún, las del perrito también ahí van. Y al final tienes al menos 1 kilo, 2 kilos de ese tipo de residuos. De ese 1.5 kilos de basura que generamos en el día. Sí, justo. Algo muy importante también es la separación correcta de esto, ¿no? Porque si nosotros lo revolvemos todo,
pues se vuelve basura. Mucho de lo que les comento a los niños es, ¿qué piensas tú cuando te digo basura? Y pues la reacción es basura, guácala, ¿no? Huele feo y tiene bichos y mosquitos, está sucia. Cuando hablamos de residuos, nos estamos refiriendo a que tú lo separaste correctamente y lo entregas en el lugar donde pues lo vayan a llevar a reciclar. Qué interesante esto. Me parece entonces que nos estás diciendo que ser responsables no es solamente el hecho de tirarlo ya, sino uno, saber qué estoy consumiendo, después resguardarlo y separarlo adecuadamente para poder llevarlo a sitios donde lo puedan reciclar. Sí, justo. Me parece algo muy bueno el hecho de que pensemos un poco otras alternativas que podríamos tener, y pienso en automático. Claro que esto requiere de un esfuerzo. Sí, no, requiere de un esfuerzo y no es un pequeño esfuerzo. No es un esfuerzo enorme el darte cuenta de qué es lo que tú estás haciendo en tu día a día. Porque nuestra vida actualmente es muy ajetreada, ¿no? Y aunque no lo creas, para los niños también. Entonces, pues el ritmo de vida actual no nos permite ser tan observadores de nosotros mismos. Entonces sí es un esfuerzo muy grande el, ok, ¿qué voy a consumir? Y después, ¿qué voy a hacer con eso? Y lo voy a estar cargando todo el día, o lo voy a guardar cierto tiempo en mi casa. Sí es una cuestión de ir poco a poco. Pienso, a veces no es necesario que recicles todo, porque a veces no se puede reciclar todo, pero sí revisando qué cosas sí puedo reciclar, qué otras no, cuáles son más viables, y con base en eso ir pensando en un consumo a futuro. Es un consumo responsable y a futuro. Si tú consumes unicel, por ejemplo, pues para nada es a futuro, ¿no? No hay nadie que haya vivido 1000 años para saber si el unicel ya se degradó, pero pues datos nos dicen que eso tarda el unicel en degradarse, y pues cada mañana yo veo a muchas personas comprando su cafecito en X o Y puesto o establecimientos. Entonces también yo creo que es importante hacer algo al respecto. Somos muy consumistas y yo creo que las empresas a veces se aprovechan de eso, ¿no? También valdría la pena que todos fuéramos un poco más conscientes y dejáramos de consumir en aquellas que no son tan responsables con el ambiente. Sí, por ejemplo. O los plásticos, creen que todo el plástico se puede reciclar y no es cierto. Existen 7 tipos y de esos, pues, la mayoría no se recicla. De hecho, el que podemos reciclar actualmente solo es, bueno, hay varios, pero el más reciclado, por llamarlo así, es el número 1, que es el PET. Los demás ya cuesta un poco más de trabajo y recursos. Mira, qué interesante. Yo hace un tiempo leí un dato muy interesante sobre el PET. Resulta que México es el principal consumidor de PET a nivel Latinoamérica. Y de pronto pienso, no es para enorgullecernos de que somos grandes consumidores, sino de preocuparnos. Un dato también muy loco que me impactó demasiado fue que de ser el país que consumimos más PET, solamente el 15% se está reciclando, o sea, es nada. O sea, somos muy pocas las personas que estamos participando en este tipo de acciones. Y de ese 15%, ¿dónde crees que quedó el otro? Pues desde la calle, por ejemplo, es muy común en el camino para acá, es muy común ver una botella por algún lado, o los famosos videos de los ríos, los mares. Sí, justo, todo eso va a parar a espacios naturales y que, pues, como decíamos en un inicio, como no los vemos, creemos que ya desaparecieron, ¿no? Y que los botes se vacían solos y la basura desaparece, pero no es así. Ok. Es preocupante, evidentemente, y creo que es un llamado a que todos hagamos algo, ¿no? Sean desde los más pequeños hasta los más grandes, que todos nos involucremos en esta dinámica de revisar nuestro consumo, de generar menos residuos, de poder reciclarlos, que es súper importante, y que es muy importante que todos nos demos cuenta que somos responsables, ¿no? Que a la par del programa creo que hemos hablado de qué importante es ser responsable más allá de lo que sabemos comúnmente, ¿no? Sí, justo. Y yo hago un llamado a ustedes, chicos, porque cuesta más trabajo convencer a los adultos.
yo que he estado conviviendo con diferentes comunidades, me encuentro con eso, ¿no? Pero si ustedes son los que desde casa empiezan a adquirir hábitos, contagiamos a los más grandes. Por las vidas también ajetreadas, creo que les cuesta un poco más de trabajo entender esto, pero si empiezan desde los más pequeños, contagiamos a toda la familia, porque nos genera un impacto, nos genera una emoción saber que estamos haciendo algo. Wow. Y me parece que entonces cada granito, cada cosa que podamos hacer, así mínima que sea, tiene un gran impacto, ¿no? Sí, claro, solo que no es un impacto por el que nos den una estrellita, ¿no? También estamos muy acostumbrados a el si no me felicitan, no cuenta o parece que no hice nada, pero en realidad sí. Okay. Sí tiene un impacto en lo, pues, en la vida de todos. No solo haces algo por ti, sino por los demás. Me parece que hemos llegado al punto más motivante de la sesión de hoy, ¿no? Puedes hacer algo y todos podemos hacer algo y todos podemos contagiar a todos para que todos podamos contribuir a esto, porque al final, pues es nuestro planeta. Justo. Y si queremos conservarlo y pues que nuestras futuras familias vivan en él de, con una buena calidad de vida, pues tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos tuvimos días sin agua también, ¿te acuerdas, Sergio? Claro. Bueno, también no la ciudad, un caos. No, bueno. No es cierto. Todos enloqueciendo porque no había agua, pero al final los responsables somos nosotros, ¿no? Claro. Y es ahí cuando sí te preocupas. Espero que esa preocupación no se les pase porque ya tenemos agua, sino que también la cuiden, por favor. Ok. Y bueno, ya para terminar la sesión de hoy, me gustaría un poco... Bueno, ya que hablamos un poquito de noviembre, del Buen Fin, ahora se viene diciembre y se viene la temporada más consumista del mundo, compramos de todo, la supercena, el ponche, los romeritos. ¿Tienes tú algunos consejos que nos puedas dar para hacer esta Navidad un poco más sustentable? Claro que sí. Pues pensando en los regalos, vamos a empezar por los regalos. A todos nos encanta recibir regalos, bien padres... Espero que no tan caros, envueltos con moñito. Por favor, hay que evitar las envolturas de plástico, los moñitos de plástico. Yo creo que últimamente ha habido tendencias, no sé si has visto en redes sociales, que elaboran envolturas, moñitos, bolsas. Puedes elaborar un montón de cosas con cosas que puedes reutilizar, que puedes reciclar y que te quedan bien padres. Entonces, vamos a empezar porque, ok... Nuestros regalos se van a ver bien padres, pero por favor no compren cosas. Yo creo que en casa tienen una lata donde bien pueden esconder el regalo, va a ser sorpresa. A lo mejor creen que les vas a regalar un squeak, yo qué sé, pero adentro trae algo muy padre, ¿no? O puedes elaborar tu bolsita de periódico, hacerle un dibujo. En serio hay muchísimas ideas, búsquenlas. Les aseguro que algo les va a gustar. Y bueno, ya tienes tus regalos envueltos, ahora por favor... Que no sean muchísimos regalos. Hay que regalar cosas que, pues, o sea, ¿no puedo dar 20,000 regalos a una persona? Por favor, no lo hagas, Sergio, okay. Porque no necesita 20,000 regalos. A lo mejor le puede regalar algo bonito, padre, que le guste, pero que también le sea útil, ¿no? De nada le sirve que le regales 20,000 peluches con temática navideña, porque, pues, no. Van a quedar ahí y sabes en cuánto tiempo se van a degradar. No tengo la idea yo clara de en cuánto tiempo, pero te aseguro que es muchísimo. Me lo imagino. Uh-huh. Okay. No pues... se emocionen tanto, por favor, con la compra de regalos. Regalen algo padre, pero pues que les sea útil a la persona que se lo quieran dar. Seguro. Y también pienso, el asunto de regalar es muy bonito, pero ¿qué tal recibir un apapacho, algo de afecto, estar con amigos un rato? También es muy buen regalo, ¿no? Sí, porque pues también se nos olvida, ¿no? Como que las fechas navideñas son de reunión también, ¿no? De ese amigo que no viste en todo el año, pero es Navidad, hay que verlo, claro. Ya sabes. Entonces, pues bueno, sí, un apapacho también. Ahora, si te vas a reunir, ya estamos en la cena, tienes 1,000 invitados. Yo sé que no te gusta lavar trastes, Sergio. No. A nadie le gusta. Pero por favor no utilicen unicel, no utilicen desechables. Consumimos un montón de desechables en todas las cenas y aseguro que nuestra cena se vería más padre si usáramos, no sé, la vajilla de la abuelita que está ahí. Nice. Sí, seguramente refundida en alguna la cena. Estoy segura que todos tienen los trastes que necesitan para poder hacer una cena padre. Por favor no utilicen unicel en sus reuniones, vasos de plástico...
podemos también evitar eso, porque seguramente en Navidad es cuando, en vez de generar 1.5 kilos, 2 kilos, generamos hasta 3, yo creo. Seguro, seguro. Las piñatas, otro tema, los dulces, pónganse a pensar en todo eso que van a hacer en sus festividades, porque en verdad conlleva una gran responsabilidad, ¿eh? Piensen en todos los residuos que van a salir de eso, la basura. Claro, qué buen ejercicio de conciencia el darme cuenta cuánto estoy generando en los dulces que me gané en la piñata, ¿no? Sí, justo. Ok, pues bueno, Moni, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por compartirnos estos sabios consejos. Seguramente que no solamente yo me voy pensando qué cosas puedo hacer, sino que espero que las personas que nos están viendo también logren generar pues un poco más de conciencia, ¿no? Sean en las escuelas en las que Escuela Promesa está o sean otras, lo importante es que todos podamos poner nuestro grano de arena. Justo eso. Muchas gracias a ti, Sergio, por el espacio, y estamos trabajando con ustedes, chicos, recuérdenlo, pronto los visitaremos seguramente, y con toda la confianza se pueden acercar a nosotros, participar, proponer ideas. Siempre nos encanta recibir sus ideas, campañas, videos. Ustedes son súper creativos y ustedes pueden causar un impacto. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos.